Bien, hoy en día pues es muy poca gente la que no usa el WhatsApp, entonces es una manera cómoda de comunicarse, rápida, inmediata, efectiva. Entonces hoy les voy a enseñar un truco en este pequeño tutorial que nos puede venir muy bien. Habrá gente que igual lo sabe, pero hay otra gente que nunca se lo ha planteado. Bien, el tema es cómo escuchar las notas de voz de una manera privada si por ejemplo no tenemos auriculares. Bien, lo normal, como vemos en la pantalla, nos sale la nota de voz y nosotros pincharíamos en el play y la escucharíamos, pero de esa manera pues la puede escuchar todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es muy simple. Cogemos, le damos a la nota de voz, pero nos movemos, cogemos el móvil y lo acercamos al oído. Entonces automáticamente la nota de voz empieza a sonar por el auricular de llamadas, cuando recibimos una llamada y nos ponemos el teléfono al lado de la oreja, pues por ahí suena. ¿Por qué hace esto? Porque ahora ya todos los móviles nuevos tienen, o todos los smartphones tienen un sensor de que cuando nos acercamos el smartphone al oído, pues es por ahí por donde va a sonar. Si lo volvemos a alejar, automáticamente seguirá reproduciendo, pero por el altavoz externo. Entonces de esa manera pues podemos escuchar las notas privadamente, las notas de voz, si estamos en una cafetería, si estamos en un sitio público y no queremos que el resto de la gente las oiga. Y ven qué fácil es este truquito. A veces pues los tutoriales no tienen que ser muy largos para que nos aporten algo. Hoy les voy a explicar cómo enviar un WhatsApp sin tener que agregar el contacto a nuestra lista de contactos en el móvil. Es bastante fácil y se hace con un programa que añadimos que es gratuito. Bien, vamos a ver, nos meteríamos a nuestro móvil, smartphone y al Play Store. Y vamos a buscar este programa que se llama MSJG o algo así. Yo les dejaré el enlace como siempre. Le digo instalar, le digo aceptar y espero un momento a que se descargue. Bien, ahí estaría ya y ahí lo está instalando. Bien, ahí estaría ya y yo le he dado abrir. Y es muy fácil porque simplemente yo ahí cojo y meto el número a donde yo quiero enviar. Pongo ahí ese número y a continuación le voy a dar donde pone Open WhatsApp. Aquí. Y ya me va a salir. Ahí ya me pone Open WhatsApp y ya me sale la persona sin tenerla yo que tener añadido. Bueno, aquí ya me sale, como ya he hecho otra prueba antes, entonces por ejemplo ahí estoy poniendo segunda prueba. Y simplemente le daría a enviar y estaría. Y de esa manera se podría hacer todo lo que queramos porque es muy fácil de usar. Ya ven que es muy sencillo. La versión es gratuita y una de pago que lo único que hace es quitarnos la publicidad, que bueno, podemos soportarla porque tampoco es una cosa que vayamos a usar muy a menudo. Y el programa está muy bien. Bien, en tutoriales anteriores yo les enseñé a usar el WhatsApp web, que como saben es para poder ver los mensajes, los chats del WhatsApp, imágenes, etcétera, en nuestro PC, así en pantalla grande. Hoy les voy a explicar a usar el WhatsApp web, pero con dos móviles a la vez, con dos números distintos de teléfono y de WhatsApp. Bien, para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir por internet. Yo lo voy a hacer por el Microsoft Edge o el Internet Explorer, y luego ustedes lo pueden, es muy similar si lo hacen en Google Chrome o en Firefox o en cualquier navegador. Bien, entonces yo me voy al WhatsApp web y, como recuerdan, lo que voy a hacer ahora es meterme en mi smartphone, voy a abrir el WhatsApp como están viendo en la pantalla y lo que voy a hacer es darle a la opción de WhatsApp web y voy a escanear el código QR. Entonces ahí lo estoy escaneando. Y ahora ya tengo, ahora me va a salir, ahí ya tengo el primer WhatsApp conectado. Entonces lo puedo usar, lo que yo quiera, perfecto. Ahora quiero conectar el segundo móvil. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir por aquí, por los tres puntos estos, y le voy a decir que quiero hacer una ventana InPrivate nueva. En otros navegadores suele poner ventana privada o ventana de incógnito. Pueden ir mirando las opciones. Bien, entonces le voy a decir ventana InPrivate nueva. Bien, entonces ahí me ha abierto una InPrivate nueva. Yo sigo teniendo la otra aquí. Y voy a ir al WhatsApp web. Le voy a decir que me lo busque. WhatsApp web WhatsApp, ahí la tengo. Bien, entonces ahora aquí lo mismo, me voy a tener que escanear el código QR. Entonces, como ven, me voy a meter al móvil, me voy a ir al WhatsApp, estoy en otro móvil y voy a ir a la opción de WhatsApp web. Le voy a dar a más y voy a escanear el código QR también. Bien, ahí ya lo tengo escaneado. Ahora me va a salir y como ven, tengo aquí un WhatsApp y en la otra pestaña el otro WhatsApp. Entonces puedo usar los dos a la vez sin necesidad de desconectar uno para usar el otro. Puedo cambiar, puedo abrir los chats, cualquier cosa. Como ven, cambio entre los dos, que a mí me interese hacer con el WhatsApp web. Me imagino que se podrá hacer con un tercero y con un cuarto siempre que abras más pestañas de InPrivate, pero bueno, igual sería ya un poco cisco. Muy bien, pues... hay muchas funciones que si el WhatsApp las tuviera pues estaría genial porque nos evitaría muchos problemas. Bien, hoy les voy a enseñar yo una opción que nos va a permitir contestar a los mensajes de WhatsApp cuando estemos ocupados. Es como un contestador automático que poniéndole un intervalo de tiempo, si ve el propio programa que no contestamos, pues va a contestar automáticamente por nosotros diciendo que estamos ocupados, que ya hablaremos más tarde, etcétera. Bien, vamos a ver cómo se hace. Nos metemos por nuestro smartphone y vamos a instalar este programa que se llama Contestador WhatsApp. Le doy a aceptar e instalar. Yo como siempre les dejo el enlace en la descripción del vídeo. Bien, ahí está instalando. Es muy pequeñito, o sea que ahora lo abriremos en un momento. Tiene algo de publicidad, pero bueno, tampoco se puede sobrellevar. No, el programa está muy bien, o sea que lo vamos a explicar, que es muy fácil. Bien, está terminando ahí ya de instalar y ahora lo abriremos. Bien, le damos ahí a abrir y es muy fácil de configurar. ¿Por qué? Porque nos va a salir ahora aquí una pantalla. Bueno, dice solo un par de cosas antes de empezar. Dice conceder permiso, le damos conceder permiso y le damos aquí donde pone WhatsApp Reply, aceptar, y de esa manera ya le damos permiso para acceder a las notificaciones del WhatsApp. Bien, entonces ya dice que él, vamos a parar aquí un momento, limpiará las notificaciones de WhatsApp de una determinada conversación cada vez que responda en ella. O sea, ya no nos quedaría marcado como que no le hemos contestado. Bien, entonces ahora ya, una vez configurado esto, nos metemos dentro del programa. Y lo que va a aparecer aquí es muy sencillo. Aquí pone intervalo entre contestaciones. Pues yo aquí podría venir y decirle los segundos que yo quiero que se espere. Antes de eso, creo que como máximo tiene 15 segundos. Ya te pone ahí, contestar automáticamente a un contacto si el último mensaje de la conversación se recibió hace más tiempo que lo has seleccionado. Lo puedes habilitar para los grupos también. Aquí puedes poner más tiempo. Y este botón de aquí es el que activa, vamos a quitar esta publicidad, activa y desactiva el programa. Aquí está activado, aquí está desactivado. Entonces es muy fácil de usar. Si nos metemos por los tres rayitas que teníamos aquí, pues podemos ver más opciones del programa y aquí pues tiene el mismo fabricante, tiene algún programa más. Y esta es la contestación que él va a hacer. Hola, ahora mismo estoy bastante ocupado. Pues yo podría poner lo que quiera. Venir aquí y decir, oye, ahora no puedo hablar contigo, lo que sea. Yo iría poniendo y estaría. Y con dejar esto activado, nosotros ya cerraríamos y funcionaría automáticamente en el WhatsApp la contestación automática que nosotros hemos puesto ahí. Hoy les voy a explicar cómo utilizar el WhatsApp como un servicio de almacenamiento privado. Lo que vamos a conseguir es hacernos como un apartado en el WhatsApp donde nosotros podamos ir copiando pues los mensajes que nos envíen, que sean los más interesantes, fotografías, vídeos, y así no tener luego que buscarlos en diferentes conversaciones, que es un poco más complicado. Bien, nos vamos a meter a nuestro smartphone y nos vamos a ir al WhatsApp. Entonces en el WhatsApp le doy a los tres puntitos y le digo que quiero hacer un nuevo grupo. Me va a pedir que añada un participante. Lo único que voy a hacer es añadir un solo participante. Entonces voy a buscar uno por aquí y le voy a añadir. Vamos a ver, voy por aquí abajo y lo marco. Bien, entonces ahora le voy a dar a la flecha de aquí para que me añade ese participante. Bien, ya lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es poner aquí el nombre del grupo. Por ejemplo, lo voy a llamar Mis Cosas. Pongo ahí Mis Cosas. y le voy a dar a aceptar. Podría poner imágenes o lo que sea, pero bueno, en principio me sirve. Bien, entonces ahora tengo este grupo. A continuación lo que voy a hacer es eliminar a quien he metido en ese grupo. Solo lo he hecho para que me deje hacer el grupo. Clico aquí, pulso fuerte donde está a quien quiero eliminar, dejo pulsado el botón y me va a salir las opciones ahora de eliminar. Ahí pongo, le digo eliminar y entonces ahora le voy a dar OK. Se me queda ya el grupo en el que estoy yo solo. Y ahora solo tendría que reenviar pues lo que yo quiera, los textos, las imágenes, etcétera, para que eso pueda funcionar. Bien, entonces me voy a meter en uno de mis chats y lo que voy a hacer es coger, pues por ejemplo, una conversación que me interesa. Entonces la marco y la reenvío a mis cosas. Entonces ahora si entro en mis cosas, ahí ya se ve. Si lo que quiero es un vídeo o es una foto, pues lo que haría lo mismo. Voy a buscar otra, me meto por aquí, por ejemplo, pues voy a enviar un audio. Y lo mismo, lo marco, le doy ahí y le digo que lo meta en mis cosas. Le doy ahí a enviar y ya lo tendría. Si yo ahora entro en mis cosas, veríamos que tengo el de antes y el de ahora. De esa manera, pues yo puedo ir almacenando todo lo que quiera. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como ven, es bastante interesante el poder hacer esta opción en WhatsApp. Si les ha gustado el vídeo, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal. Ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de EBM Informática y La Buhardilla de EBM. Me gustaría también que compartieran el vídeo con sus amistades, conocidos en las redes sociales, y así estos conocimientos os van a llegar a más gente. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.